Cristales mágicos, portadores de energías sanadoras, aquí y ahora, ¿cuál es vuestro mensaje? Vamos a ver, porque los ángeles a veces también nos mandan mensajes con los cristales. Aquí tenemos el corazón blanco y el cuadrado de color naranja. El jade. Ahí tenéis. Y el mensaje de los ángeles es: por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Sería muy bueno que llevaseis una piedra de jade en forma de collar o pulsera, siempre lo digo, o tenerlo en vuestra mesilla. Os está indicando, los ángeles os están diciendo que lograréis recuperar esa salud y ese bienestar. Tanto podéis ser vosotros como puede ser algún familiar que esté convaleciente o alguien en especial que tengáis que pronto recuperará su salud. Vamos a ver el cuadrado naranja, lapislázuli. Este mensaje de los ángeles y os dicen experiencia o epifanía que nos cambia la vida. Este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti. Dios te apoya a cada paso que das. Esta piedra maravillosa, aquí como tenéis, os está diciendo que llegan grandes cambios para vosotros, apoyados por la mano de Dios, que son cambios muy positivos, que los recibáis con amor, pero ya sabéis que tenéis que seguir trabajando para ayudar a otros. Y vamos a ver, y acogeros, a ver, de la lapislázuli. Voy a cogeros aquí. Su vibración te ayudará a desbloquear a drenar y proteger cada uno de los 7 chakras. Refuerza tu energía positiva, incrementa la memoria, relaja tu cuerpo y mente. Se suele utilizar mucho en terapias regresivas que desbloquean el cerebro de recuerdos del pasado. Bueno, la suelen utilizar mucho en terapias alternativas para hacer regresiones, para que muchas personas que tienen recuerdos del pasado, los cuales no han podido superar aún, para sanarlos. Este es el mensaje de la lapislázuli. Gracias, mágicos y bellos cristales.